Hey guys, good evening. This is Alejandro Narbona on behalf of Inglés Corporativo. Welcome everybody. Cameras on, full names displayed, and let's take attendance real quick. Álvaro Noemí Cortés de González. Not present. Ana María Chacón de García. Not present. Carla Ivane Cabrera Serrano. Present. Thanks. Claudia Lizeth Canales de Enríquez. Not present. Débora Raquel Soto Martínez. Not present. Daisy Marcela Rosales Canjura. Daisy. Not present. Fernando Ernesto Cosme Morales. Present. Thanks. Héctor Eduardo López Varela. Present. Thank you. José Antonio Gómez Hernández. Not present. José Saúl González Roque. Not present. Carla Yanet Amaya Herrera. Present. Catherine Melissa Campos. Present. Mariana Carolina Cisneros Reyes. Not present. Miguel Ángel Paz Landaverde. Present. Thank you. Miriam Carolina Mozo Valdés. Present. Thank you. Don Alfonso Madrid Escalante. Present. Don Marcelo Alberto Chávez. Not present. Sabrina Mabel Atén Castro. Present. Sandra Elisa de Osorto Romero. Present. William Alexander Reyes Flores. Present. Thank you very much. Okay, so... teacher. Débora Raquel Soto Martínez. Present. Daisy Marcela Rosales Canjura. Present. Thank you very much. Anybody else? ¿Alguien más? We just got here. No? Okay, guys, so welcome to another class. And I want you to tell me, you know the drill, what was yesterday's topic? You're speaking about different activities and made the customer and company representative and you about speaking in the simple past and the parents in past. All right. All right, we were talking about duties of the customers and duties of the customer service representative and also the past of be and simple past. Negative or affirmative statements? Affirmative. Affirmative. That's right. So guys, what is the structure for the past of be? Subject. Uh-huh. Subject. Was or where? Was or where? Complement, correct. When do we use was? What pronouns? Be, I. He. It. She. It. It, correct. And when do we use where? You. They. You, we, and they. Correct. Now, what is the structure for simple past, guys? Subject. Uh-huh. Prepared past. Incomplement. Prepared past. Very good. So, somebody, well, a couple of you guys had this question. Un par de ustedes tuvieron esta pregunta. How do I know if I need to use was or where, or if I need to use the verb in past? ¿Cómo sabemos si tenemos que ocupar was or where? ¿Cómo sabemos si tenemos que ocupar cualquier otro verbo? Who can tell me that? Hello? Depende del contexto. Okay. Yes, it depends on the context. The subject. Si ambos son en pasado, they are both in past, right? The past of be and simple past. So, ¿cómo sé si tengo que decir was, where, o si tengo que ocupar cualquier otro verbo en pasado? ¿Cuál es el contexto? No sé, quizás el contexto lo puede dar el lugar donde hizo la acción.
estuve o no estuve, o si solo lo, o solo fue algo que necesariamente no tuve que estar en ningún lugar, sino que solo lo hice. Not yet. Como comprar. El paso B on simple past. Yes. So how do I know? ¿Cómo sé yo que tengo que ocupar was or where? Okay, I'm not gonna make it tougher anymore. Ya no lo voy a hacer. Where, was or where? Mm-hmm. If the subject is I was, you were, in singular, plural. Yes. The person. Yes. Okay, you're great. Also, Daisy, you got a great explanation right there. Ahorita. However, acá. Hey, hello, Ana Maria. All right. Let me show you this real quick. Mm-hmm. Okay, ya sí se ve mejor. Listo. Okay. All right. Alguien me preguntaba, guys, ¿cómo sé que aquí va was? ¿Cómo sé que aquí va el verb? Was and where lo van a ocupar para todo lo que sea relacionado al verbo to be. Okay. So, for example, I am happy. How do we say this in past? ¿Cómo decimos esto en pasado? I was happy. Okay. I have a dog. Tengo un chucho. How do you say yo tenía un chucho? I had a dog. So, como pueden ver, es más fácil de lo que aparenta. Si lo que estamos diciendo lleva verbo to be, ocupamos was. Cualquier cosa de I am happy, he was happy. He is happy. Todo este contexto del verbo to be, ¿cómo se llama la regla, la estructura que estamos ocupando? Past of be. So, si ustedes ven algo en que tenga el verbo to be y lo quieren hacer en el pasado, le ponen was or were. Porque este es el verbo principal. ¿Okay? Y si tienen cualquier otro verbo, pues ocupan el pasado del verbo. ¿Estamos? Alrighty. So, let's go ahead and repeat after me, guys. I will be able to. No age processes. No age processes. Someone provided or not to a customer. I will be able to know which processes. Someone provided or not to a customer. Customer. Okay, great. Remember, you got to practice your listening skills. Now let's do it here. I will be able to know which processes someone provided or not to a customer. I will be able to know which processes someone provided or not to a customer. Volunteer, please. Para mañana. Mi Ivania. Go ahead, Ivania. I will be able to know which processes someone provided or not to a customer. There you go. So, have you ever, or do you give instructions to your customers? Yes. No? Okay. Some of you, yes. Some of you, not. Have you ever forgotten one instruction? ¿Ya se les ha olvidado algo? Se me olvidó decirle que no era gratis. Yes. Right? Okay. So it happens. So we're going to try to ask on these processes. So repeat after me, please. Can you tell me more about your experience? Can you tell me more about your experience? I wasn't so nice.
I was sunrise. Because the agent. Because the agent didn't give me a confirmation number. He didn't give me a confirmation number. He didn't even send a receipt for what I bought. Okay, good. Si alguien lo está leyendo, está bien. Está bien. Pero try to do it without reading. Do you remember the agent's name? Do you remember the agent's name? No, I don't. Actually, I think he didn't say his name. Actually, he didn't say his name. He wasn't kind. He wasn't kind. My apologies for that. My apologies for that. And what about your product? Could you use it? Yes, I could. It wasn't so easy. It wasn't so easy. But I called another agent again. He was so considerate. His name was Romeo. And he explained everything to me. He explained everything for me. Okay, so now let's do it like this. Could you tell me more about your experience? Can you tell me more about your experience? It wasn't so nice because the agent didn't give me a confirmation number. He didn't even send a receipt for what I bought. Do you remember the agent's name? No, I don't. Actually, I think he didn't say his name. He wasn't kind. My apologies for that. And what about our product? Could you use it? Yes, I could. It wasn't so easy, but I called another agent again. Called again. He was so considerate. His name was Romeo, and he explained everything to me. His name was Romeo. All right, now let me finish, please, okay? So you can pay attention to the pauses of the conversation. Can you tell me more about your product? Experience. Take two, tomalos. Can you tell me more about your experience? Can you tell me more about your experience? Now wait for me to be here, okay? Okay. It wasn't so nice because the agent didn't give me a confirmation number. He didn't even send a receipt for what I bought. It wasn't so nice because the agent didn't give me a confirmation number. He didn't even send a receipt for what I bought. Receipt.
But. Do you remember the agent's name? Teacher, do you remember the agent's name? Se pronuncia como la P al final, o no, no entiendo muy bien. But. No, en receipt. Oh, receipt. Yeah, you sound bien. Receipt. 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 Hay una mascota ahí al fondo que no deja escuchar. Receipt. Está practicando. Yo creo que es la tuya, William. Ok, so receive. Receive. Ajá, la P casi no se pronuncia. He received, ni la E. Receive. Now, again, let me finish. No, I don't. Actually, I think he didn't even say his name. He wasn't kind. One more time. No, I don't. Actually, I think he didn't say his name. He wasn't kind. Go. No, I don't. No, I don't. Actually, I think he didn't say his name. He wasn't kind. Okay. With the periods, guys, pay a little bit of attention because I'm hearing, no, I don't actually. Like, all at the same time. It's, no, no, I don't. Small pause. Una pequeñita pausa. No, I don't. Actually, say it with me, please. No, I don't. Actually, no, I don't. Actually, I think he didn't say his name. He wasn't kind. So in every period, you're going to make a small pause. Ese es el rhythm and intonation que ustedes van a tener que ir agarrando poquito a poco. Como en español. No, de hecho, él, yo creo que él ni siquiera me dio su nombre. No fue amable. Right, de un solo gran metralleta. So you gotta relax here. One more time. No, I don't. Actually, I think he didn't say his name. He wasn't kind. Go. No, I didn't. Actually, I think he didn't say his name. He wasn't kind. Way better. Good job. My apologies for that. And what about our product? Did you use it? Could you use it? Wait for me, please. Yes, I could. It wasn't so easy, but I called another agent again. It was so considerate. His name was Romeo, and he explained everything to me. One more time. Yes, I could. It wasn't so easy, but I called another agent again. He was so considerate. His name was Romeo, and he explained everything to me. Go. Yes, I could. All right, so take a deep breath, guys, because we're going to practice. I want you to try to say it at the same time, okay? So you can keep up like you're singing a song, okay? When you sing a song, this is the singer's voice, and this is you. So you try to go like this the whole way. Not here, not here. Now, to the count of three, you're going to try to repeat and keep up, mantenerse conmigo. Three, va a ser un desmadre, no se confundan por todos los demás, okay? Ustedes solo traten de seguirme. Three, two, one, go. Can you tell me more about your Okay. One more time. Let's just go ahead and practice with this. Solo esto vamos a decir para medio practicarlo. Three, two, one. Can you tell me more about your experience? El timing, ¿verdad? Three, two, one, the same. Three, two, one.
Can you tell me more about your experience? Okay, ahí vamos. Good. Ahora démosle con todo hasta el final, hasta everything to me, okay? 3, 2, 1, go. Okay, well, you know, 8 seconds after. I apologize for that. It was about her product. But you seriously, I called another agent again. It was considered to me. Okay, good job, Jose Antonio. All right, let's try and do it one more time. Remember, try to keep up with me. Okay, one more time, everything. 3, 2, 1, go. Can you tell me Everything to me. Okay, good. 11 seconds, 11 segundos. Vamos. Okay. The last time. 3, cuando yo 3, 2, 1, dejo como un medio segundito y luego boom, can you tell me? Okay? So busos. 3, 2, 1. Can you tell me more about your experience? Okay, good. So guys, sienten que los dejo tirados. Sí. Yes. No, yo creo que la dificultad que es como que te tenés que concentrar en lo que vos decís y ignorar por un poquito lo que demás dicen para que no se confundan lo que está leyendo uno. I know. This is an exercise that I recommend you to do every day, guys. Con esto, que toma que 15 segundos, son los pasos que les he dicho. Okay, primero escuchen, luego escuchen y lean, then listen and read. Okay. Then repeat just one paragraph over and over again. Una y otra vez. Ya me sale chivo. Let's do the next paragraph and the next paragraph and the next paragraph. And then you do it all. Okay? So, literalmente, hacen eso, les prometo que va a mejorar todo. Su estructura, su pronunciación, entonación, todito, los linking sounds, content and function words, creo que ni saben ahorita de lo que estoy hablando, pero lo van a mejorar. All right? ¿Y saben cuál es el último challenge? Record yourself. Grábense. No tienen que compartirlo si no quieren. Pero grábense. Denle play a uno y le dan play al otro. Los primeros 5, 7, 10, 20, 32 audios van a salir de la patada. Pero quizás el 45 ya no. Así que, if you really want to improve your English, guys, this is something that is going to help you a lot. Okay? So, any questions? Cuando habla en pasado de los verbos regulares, la E no la menciona, ¿verdad? Se va por called y trata de ponerle la D al final.
Yeah. In that case, yes. In that case, yes. No siempre, pero supongo que... Con pronunciation hay ciertas reglas, pero no todo aplica todo el tiempo. All right? So, guys, let's go ahead and double check again. Say with me, please. Read the conversation again. Read the conversation again. And write the activities that happened and the ones that didn't. Okay, so here it is. This one, the agent didn't give me a confirmation number. Did or didn't? Didn't. Okay, what is the structure for this? Subject. Plus. Didn't, you can say like this, like didn't, la T no se pronuncia tanto, didn't, okay, so, and this is the contraction for did not, okay, all right, so we have subject, didn't, and then, didn't, where in pass? Bus base. Bus base. Bear base. Bear base. Get me. Verb base. Verb base. Or verb in past. Verb base. Verb base. Base. Okay. Confirmation number? Compliment. That's right. Next one. He didn't even send a receipt for what I bought. Did or didn't? Didn't. Okay. What is it? Subject. Didn't. Well, don't worry about even. This is the verb. Yeah. Send. Verb base or past? Base. Verb base. Okay. A receipt for what I bought. Compliment. Pero aquí hay otro, sujeto y aquí hay otro verbo. Y entonces, siempre es parte del complemento, porque esto no es una oración completa. Si yo dice, si ustedes dicen, yo compré qué, no tiene sentido. So, todo esto es el complemento. All right? Let's continue. Ya voy a explicar un par de cosas. He didn't say his name. Affirmative or negative? Negative. Structure? Subject. Didn't. Compliment. Simple past or the past of be? Past of be. Ah, no, la que sigue, past of be. Esta es. He didn't say his name, simple past or past of be? Simple past. Okay, hey, teacher, ¿cómo se hacía simple past? Todos los verbos excepto was and were. O sea, el to be. Okay? Next one. He wasn't kind. He wasn't kind. Negative, right? What is the structure? Subject. Wasn't. And? Compliment. That's right. What is this? Wasn't. Was not. It wasn't easy. Affirmative. Negative. Negative. What is the structure? Subject. Was not. Compliment. So subject wasn't compliment. Right? I called another agent again. Called. Affirmative or negative? Affirmative. Affirmative. Structure?
Subject, verb in past, complement. Subject, verb in past, complement. Simple past or past of be? Simple past. That's right. He was so considerate. Affirmative. Structure. Subject, complement. Simple past or past of be? Past of be. Okay. His name was Romeo. Affirmative. Structure. Subject. ¿Y cuál es el subject, guys? His imperative name or his name? His name. Todito. His name. Then? Was, which is the what? Past of be. Is the past of be. This is the verb. And then? Complement. Simple past or past of be? Past of be. He explained everything to me. Affirmative or negative? Affirmative. What is the structure? Subject, verb in past, complement. That's right. Subject, verb in past, and complement. So, guys, I have a question for you. What happens when... Okay, let's go ahead and write it down here. Okay? Let's go real quick. Say it with me, please. I wasn't interested. I wasn't interested. You weren't cold. Ah, no? Bueno, sí. You weren't cold. You weren't cold. He wasn't kind. He wasn't kind. Wasn't has a little bit of vibration, okay? Wasn't kind. The people weren't helpful. They weren't online. Emphasis on the end. Online. Right. Guys, let me tell you something. Generalmente cuando la E va de último, no se pronuncia. Online. Y eso es casi con todo, excepto en... Bueno, por ejemplo, esta. No decimos one, ¿vea? O one. Somos one. Okay, so one. Generalmente cuando la E no tiene nada, después online. No se pronuncia. Okay, keep it in mind. Online. For example, Supreme. Ténganlo en mente. All right, so what is the structure for the past of being? Negative, guys? Subject. Mm-hmm. Complement. Y que no es lo mismo que la anterior, pero solo le ponemos not. Yeah. Yes, it is. The same change. Lo mismo con simple past, lo mismo con simple present, prácticamente las negativas, solo le ponemos not, okay? So, if you know how to make an affirmative statement, you can make a negative. Now, let's work on this one. Repeat after me, please. I didn't receive any number. I didn't receive any number. You didn't send the contract. You didn't say the contract. Thank you. He didn't say his name. He didn't say his name. She didn't call again. She didn't call again. Unido. She didn't call again. He didn't call again. We didn't buy a product. We didn't buy a product. Okay, what happens if it's simple past? Why are we using the verb in base form? Does anybody know?
Subject. Didn't. All right, let's go to the structure first. What do we have? Subject. Subject plus it not. Didn't. Didn't. Verbase. Verbase. Complement. Complement. Okay. Complement. So, a couple of things. ¿Se acuerdan en tercera persona por qué cuando ocupábamos la negativa, por ejemplo, en he doesn't play? ¿Se acuerdan ustedes por qué play iba normal y no le poníamos la S? Porque la auxiliar ya tiene la S. Se aplica lo mismo. Porque creen ustedes, ¿cuál es el pasado de do? Did. Did. ¿Por qué creen ustedes que ocupamos el base? Porque está en pasado. Exacto. Porque el auxiliar ya tiene en pasado. Ok. So, sigue algo similar a la tercera persona. Auxiliary didn't is already in past, so that's why the verb is in the base form. Ok. Lo mismo va a ser en pregunta, que la vamos a ver mañana. Now, something else I want to tell you. ¿Le ponemos la S a tercera persona en pasado? No. No. No, eso solo va a ser en simple present. Okay. Esa S que a todos nos olvida, solo es en simple present, menos mal. ¿Ya? Para todo lo demás, no problem whatsoever. So, let's go ahead and write these sentences using negative in simple past or past of be. Okay? I am satisfied with my laptop. In negative. I wasn't satisfied with my laptop. I wasn't satisfied with my laptop. Next one. Marta writes a letter to her boss. Marta wrote. ¿Cómo sería? Wrote. A letter to her boss. Ajá, that's okay. I like it. I like that. Let's do it in. Sería didn't write. Okay. We're going to do it. Vamos a cambiar un poquito. Me gustó lo que hizo Fernando. So, voy a cambiar mi actividad. We're going to do it in past para que ustedes vean en afirmativo y luego lo hacemos en negativo para que la transición sea más fácil de afirmativo a negativo. So, in past, Marta writes a letter. Wrote. Solo lo pasé a pasado. Okay. So, what about in negative? Marta? Didn't write a letter to her boss. Next one. We are so happy with food service. In past, We were so happy. Qué fácil es pasar la de afirmativa. ¿Cómo es? De presente pasado. ¿Va? Solo me puedo, tengo que poner los verbos. Chiche. Ok. Now let's do it in negative. We weren't. Subject. So happy. We weren't. So happy. We weren't. So happy. With the food service. All righty. We weren't so happy with the food service. Okay. So far, do you guys have any questions, any concerns? Yo tengo una duda, pero quizás ya la hemos visto, pero no, ahorita se me viene a la mente. Okay. Es lo mismo decir, I bought a pizza yesterday y decir, I did buy a pizza yesterday. Buena pregunta. Pronunciation pizza, como si fuera T, like this. Pizza. Yesterday.
Or I did buy a pizza yesterday. Okay. Bye. Lo que normalmente vamos a hacer, guys, what we are normally going to do is this one. Okay? I bought a pizza yesterday. Why? Because of the structure. Subject, verb in past, and complement. However, sin embargo, however, esta se puede ocupar cuando usted quiere reafirmar el hecho que la compró. Okay? Digamos que no le creen. Hey, I bought a pizza yesterday. Nah, I can't believe you. Yes, I did. Yes, I did. I did buy a pizza yesterday. So, cuando ustedes ponen el did, aquí, imagínense que es una Y, okay? Perdón. Just picture it's a Y. Puse but is buy. So, sí se puede ocupar, pero solo cuando tú quieres hacer énfasis en que sí hiciste tal cosa. Okay. Es como cuando me están, es como prácticamente la mayoría de veces que ocupamos el did para una afirmativa en pasado. Es como para responder preguntas o para reafirmar. Dejémoslo en que para reafirmar. Okay. Porque no necesariamente. No sé, llegas a casa y tu señora te dice, no sé, no compraste la mayonesa, vea. Entonces le puedes decir, I did buy mayonnaise. Okay. Simplemente para reformar, para reforzar, to reinforce. Okay. All right. Let's continue, guys. Pedro and me drive to the company. Pedro and me. Pedro and I. Drove. ¿Por qué Pedro and me no? Porque cuando estamos ocupando esto, les voy a dar el tip y así fue como yo lo aprendí hace mucho tiempo. Cuando estamos ocupando esto, ¿qué pronombre es este? What pronoun is this? Pedro and I. We. We. Sí, porque we. Tú estás incluido, ¿no? Entonces, sí. Pedro and me sí se puede, pero no en el sujeto. Cuando estemos hablando del sujeto, me no es pronombre. Okay, no es un subject pronoun, entonces tiene que quedar la I, como que estamos haciendo una oración cualquiera. Eso puede ser María and I, puede ser Juanito, René, Miriam, Carla, Ivania and I, como que van a hacer una oración. No sé si me estoy explicando. ¿Y cuándo se usaría en mí? En mí, al final. Por ejemplo, cuando está siendo objeto. So, for example, William said hi to Carla and me. Okay. William le dijo hola a Carla y a mí. Entonces, cuando tú lo tenés como objeto, es, ¿cómo les explico esto? Subject is the one who does the action, right? Si yo digo, I called or I called René. ¿Quién es el sujeto? ¿Quién está haciendo la acción? Me. I. Yo vea, porque yo yes. llamé. ¿Y quién es el objeto de mi llamada? René. René. René, no es que le esté diciendo que usted es una cosa. ¿Ya? René está recibiendo cualquier le damos vuelta, René, call it to me. Eso sería, y eso les va a servir, guys, sujeto y objeto les va a servir para la voz pasiva. Que ya medio tiramos voz pasiva, ¿se acuerdan? Ok, so I don't go too far, para no irme mucho, solo acuérdense, cuando ven el sujeto tiene que ser en I. Ok, all right, this one. Negative. Pedro. Didn't drive to the company. Mm-hmm. Good. Next one. The principal sends many emails. Affirmative and past. Sent. And in negative. The principal didn't send. Didn't send many emails. All right. The program is to show.
Was. The past of is was. And in negative? The program wasn't too slow. Okay. In your opinion, is this complicated or easy? What do you think? No se ve tan difícil, lo que pasa es que a la hora de que uno va, cuando uno está tratando, como nosotros ahorita estamos traduciendo todo lo que tratamos de decir, ¿verdad? Entonces, en ese caso es como que la estructura, si no la tenemos en mente ahorita, y estamos cambiamos cassette a otro tema, y ya cuando queremos regresar, ¿y cuál, cómo era? Pero sí, o sea, ahorita que lo estamos viendo, no se entiende por la estructura, tenemos ahorita todo. Por lo menos en mi opinión, ¿verdad? Thank you very much. And the rest of you guys? All good? Igual con eso que me aclaró, sí me quitó bastante dudas, porque yo decía, se puede ocupar lo mismo. Puede ocupar lo mismo siempre, pero ya con eso ya me ayudó bastante. All right, I'm glad. Entender. All right, guys. So, teacher, que lo más difícil es aprenderse. O quizás la mayor inconveniente es lo peor. Okay. Sí, porque se entiende bien lo que explica, pero porque sí, yo lo entiendo súper bien, me encanta, pero como me falta vocabulario y me falta aprenderme los verbos, ahí es donde me cuesta. Mi realidad. Okay. All right, that was exactly my next point. Ese es mi siguiente punto. Usted sabe que a mí, la verdad, como digo algo de una manera amable, no es para quedar bien con ustedes, siempre les digo las cosas como se las tengo que decir, es mi responsabilidad, pero si ustedes no tienen vocabulario, la van a pasar mal. ¿Ok? La estructura, ya vieron que es chiche, ya vieron cómo va cambiando, cómo la misma base, solo se van repitiendo patrones y de una cosa solo cambia un detallito. The problem is, number one, practice and vocabulary. Cómo memorizarse los verbos depende de cada quien. Hay gente que lo escucha común, que lo hace leyendo, que lo hace escuchando, gente que lo hace haciendo, ¿right? Gente que los agarra de todos lados, gente que lo hace leyendo. So, yo no puedo ayudarles con eso, a menos que se hagan cierto tipo de evaluación. Ustedes tienen que probar de todos los motivos y ver cuál es el que más les sirve. Yo literalmente, cuando estaba en el colegio, me aprendí los verbos. ¿Cómo? Con una lista. Ok, so the tip that I give you is, los pueden separar. Lástima que no puedo proyectarles la lista que mandaron por cualquier cosita de derechos de autor, pero estamos hablando con Fernando. Hay verbos, por ejemplo, cut. Siempre pónganlo así, by the base, cut. Past, and past participle. También. Participo. Uh-huh. El pasado participio, que es para los tiempos perfectos. So, siempre así, y no se lo memoricen, cortar, corté, cortado, porque eso es lo que significa, right? Sino que cut. Cuando lo estén haciendo, corten algo. O sea, ustedes tienen que ver cómo memorizar. Se pueden memorizar esto, los irregulares que no cambian, como por ejemplo cut. Agarran una lista y empiezan a buscar todos los que no cambian. Eso sí, memorícense verbos que ustedes sientan que van a ocupar. Uh-huh. No se estén llenando la memoria de cosas que ahorita no vienen al caso. Uh-huh. Porque la mayoría de lista de verbos tiene cosas que no van a ocupar ahorita. So, that's number one. Separate the verbs. Separan los verbos. Los que se repiten, busquen en los patrones. Estamos, por ejemplo, con drink. Drunk. Awoken. Ese es el otro. Voy a llegar a eso. Drunk. Give me another one. Drive. Oh, drop. Sink. Driving. Hundirse, ¿verdad? Sunk. Si ustedes se fijan, sigue como el mismo patrón, ¿verdad? Con I, el segundo va con A y el tercero va con U. Yo no he tenido el tiempo de separarlos, pero agarren una lista de verbos, ese es otro que pueden separar. El otro es, Fernando, awake. Awoke. Awoken. Otro patrón. Arise. Arise.
arisen. Okay, ese es otro que pueden buscar. Pero ven los patrones. Entonces simplemente sean curiosos, hagan su propia. Ese también, became. Draw. No, pero became. En estos, si ustedes se fijan, el participio es el mismo que el base. ¿Cómo se van a dar cuenta? Espérense, preocúpense de eso cuando lleguen a los tiempos perfectos. No es tan difícil, pero es por el auxiliar have, eso ahí les digo todo. So the point is this, guys. Analicen la lista de verbos, creen su propia lista, escríbanla y divídanlos. Un día se aprenden todos los que son iguales. Ah, este es chiche, va. Si yo digo cut, van todos los demás. Cut. Okay. El otro es sing, sang, song, awake, awoke, awoken, arise, arose, arisen, become, became, be, become. No, es al revés, lo puse mal. No, está bien. Become, became, become. Okay. Y los regulares. ¿Qué pasa con los regulares? Cambian totalmente. No se escriben igual. The regulars. No, se las agrega ya al final y tienen diferentes dance. Ah, y regulares, tienen diferentes acentos también. Dance. A-D. What? Vaya, guys. Hello. Pónganle miedo. Ok, les prometo el viernes para motivarlos a que se vengan. Voy a tratar de tenerle esto listo y lo vamos a practicar. Les voy a enseñar la pronunciación de los verbos en pasado, los regulares, que son diferentes, van con d y con ed. Les voy a enseñar eso. Voy a tratar de darles una pequeña lista que yo voy a hacer. Eso sí, remind me, ahí me están escribiendo, teacher la lista para el viernes. So I don't forget. Okay. Se me va a olvidar, I'm going to forget. And without this, you do nothing. Si no hacen esto, no están en nada. Ok, so practice verbs. En trabazón si van de copiloto. En trabazón si van colgados en el bus. En el seguro social. Esperando al doctor. Esperando a su cita. Lo que sea. Llévense una lista de verbos hasta el baño si se tardan mucho. Ok. Teacher. Okay. It's a teacher. I had this. Would you see, for example, this is a list. I had a list. For example, this is bear, the action bear. Yep. I had this list, and I remember every time. Great. For example, it's not necessary a list rice, sino que you can aquí con pictures. That's a good recommendation. De hecho, hay un libro que no les puedo recomendar por aquí, pero es exactamente eso. Tiene pictures, como lo dice Débora, y tiene abajo el nombre del verbo para que ustedes asocien y no tengan la necesidad de traducir. Así que remember, cuando se los estén aprendiendo, no digan cut, cortar, ni digan dance, bailar, dance, bailé, dance, bailado. Dance. Sí les puede ayudar para diferenciar el simple past con el present perfect, pero eso les va a afectar mucho la fluidez porque van a querer estar traduciendo. Así que apréndaselo de un solo en inglés. ¿Ok? Ok. Bye, guys. So, ya pasó. That's it. This is all we're going to do today. In 6 minutes, I'm going to take attendance. What I need you to do right now is to go to the breakout rooms, and I need you to give me at least, as many as you can. Let's do something. Give me an example in negative with simple past. Immediately, an example with past of be. And then negative with didn't, past of be. So, no hay, vayan uno y uno, y a ver cuántas parejas hacen, ¿ok? Todas las que puedan de aquí a las 9. ¿Estamos? Past, negative and past, and then negative with the past of be. Go for it, guys. Accept the invite, as many examples as you can. Uno y uno para que los hagan todos.
Go for it. Jose, did you get the invite? Jose? All right. For example, I was not. I wasn't. I wasn't. Sí, es lo mismo. Was not. Wasn't. Mm-hmm. Wasn't mm-hmm. it pupusas. Two verbs was. Ah, perdón. I wasn't. Tiene razón. I tendría, en ese caso, creo que ahí tendría que ir con ING. Yeah, but sí, it's not today's topic. Pero no estamos ahora con eso, correcto. I wasn't. I wasn't tired. Yep. Ahora en simple. I wasn't tired. Simple past. I ate pupusas. Tengo hambre. Then simple. Okay. Uh-huh. Entonces sería I was playing. Play it. Two verbs. I was and play. Remember, you only need one verb. Ah, oh, okay. I play soccer. I play. Great. And how do you say that in negative? We're working with negative today. I don't play. I don't play. Sure. I didn't play. There you go. Come on, help each other out. Modificado. Pero sí, pues yo estoy a la par. Okay. Teacher, solo son los verbos, ¿verdad? Sin oraciones. Nombre, examples. Negative. Con examples. Uh-huh, an example with, for example, wasn't or weren't, and then an example with the other verb. If you need help or you're confused, let me know. I'm here to help you out. Boy, bye. Mm-hmm. Medium. Yeah. Teacher, es un ejemplo, cada uno iba a trabajar un ejemplo, ¿verdad? Ya, yeah, o sea, hasta donde llegaran. Un ejemplo con negativo del to be, luego un ejemplo con negativo del simple present, y luego repiten. Ok. So, what do you have en este minuto que tenemos? We're going to continue doing this. What do you have for the negative of be? Past of being negative. ¿Qué tienen? Guys, si tienen preguntas, los animo a que las hagan, a que despejen dudas. Okay, teacher. Hey, teacher. Okay. So, no, ajá, no escucho ni las dudas ni los ejemplos, guys. Come on. She didn't buy computer.
Good. Let's take attendance. See everybody here. Okay, I think we're back. Alba Noemí Cortés de González. Present. Ana María Chacón de García. Present. Carla Ivane Correa Serrano. Present. Claudia Lizette Canales de Enríquez. Not present. Débora Raquel Soto Martínez. Present. Daisy Marcela Rosales Canjura. Present. Fernando Ernesto Cosme Morales. Present. Héctor Eduardo López Varela. Present. José Antonio Cubías Hernández. José Antonio. José Antonio Cubías Hernández. Present. Thank you. José Saúl González Roque. Present. Carla Yanet Amaya Herrera. Carla Yanet. Not here, not present. Por motivos de auditoría en software, la participante Carla Yanet Amaya Herrera estuvo presente, pero no está conectada. Catherine Melissa Susana Campos. Present. Mariana Carolina Cisneros Reyes. Not present. Por motivos de auditoría en software, la participante Mariana Carolina Cisneros Reyes presenta problemas de salud. Miguel Ángel Paz Landaverde. Miguel Ángel. Not present. Por motivo de auditoría en Sefor, el participante Miguel Ángel Paz Landaverde ya no está presente en la clase momentáneamente. Don Alfonso Madrid Escalante. Present, teacher. Dona Marisabel Álvarez de Chávez. Present. Present. Dona Mabel Atín Castro. Sabrina. Teacher tenía problemas con el internet. Present, teacher. Okay, good. Thank you very much. Sandra Elizabeth Osorto Romero. Present. Thanks. And William Alexander Ramirez Flores. Present. Okay, thank you very much, guys. Daisy, 10 to 10, 10 today. Can you make it? Hi. ¿De 10 a 10 y 10 ahora? ¿Puede? Yes. Okay, thank you very much. All right, guys. So, I'm still going to give you more time, but I need you to be honest with the questions. Do you have any questions? ¿Tienen alguna pregunta? Ahora que ya estuvieron haciendo ejercicios. Yeah. Porque si les cuesta hacer las oraciones, mucho más les va a costar hacer conversaciones, que es lo que sigue. Okay, let me give you the same tip I always give you. Don't try to make the whole sentence at once. No traten de hacer toda la oración completa. Okay? Now, agarren la estructura y vayan uno por uno. Give me a subject, real quick. Any subject, guys? He. He. What is the wasn't or weren't? Wasn't. Wasn't. Give me a compliment. In the office? He was saying here tonight, yesterday. Okay. Ya vamos a llegar al complemento. Now let's use the past of the simple past. Okay. Subject. You. They. Okay. You. Give me a verb. Any verb. In past. Bought. Okay. You didn't, because it's negative. You didn't buy what? You didn't. You didn't buy. A blouse, ok. So, blouse. El punto es este: no esperen la oración perfecta porque no existe. No esperen salir con toda la oración de un solo. Háganlo así, pedacito por pedacito. Don't bite more than you can chew. Don't bite more than you can chew. Este es un idioma que dice prácticamente el que mucho abarca, poco aprieta. Right? No muerdas más de lo que puedes masticar. Little by little. And for your complement, ocupen las WH questions. What? When do we use what? ¿Cuándo ocupamos what? What? Para preguntar, para informar. More information. More information. Place. When? Hello, Jake. When?
When? When? ¿Cuándo? Mm-hmm. For time. Time. Time, uh-huh. De por why? Sí. Why? Reason. A reason, correct. How? ¿Con quién? How? That would be who. How mm-hmm. is the way you how just... is ¿cuándo? The way, o sea, ¿cómo? La manera. ¿Cómo sucedió time. La manera? Ah. Who? Who is... ¿quién? ¿Con quién? Entonces, the people. Persons? People? People. What time? Time. Time. Specific time. Specific time. Pues ya nos lo dio. Ya me acordé. What else? Where? Place. Place. That's where. Ocupen estas. Entonces, guys, si ustedes no saben qué poner en el complemento, what, metan más información. Esto es de los más complicados. When. Y aquí pueden poner, si es en pasado, obviamente no van a poner tomorrow. ¿Ya? Tú puedes decir, he was sick. When? Yesterday. ¿Hace dos días? Two days ago. Two days ago. ¿La semana pasada? Last weekend. Okay. So, he was sick. ¿Qué le ponemos? ¿Cuándo? Pongámosle cuándo. Ok. He was sick yesterday. Next one. Ocupemos why. Pongámosle por qué. He was sick. ¿Qué sigue después? Because. ¿Por qué está enfermo? He was. Because. They went to the beach. Okay, because he went to the beach. Okay. And she got a disease. Okay, we can have that, pero ahí ya cumplimos. He was sick. El how, si quieren, dejémoslo de lado, porque tienen que poner. Ahora digamos que en el complemento queremos poner who. He was sick. Es difícil poner un complemento, ¿verdad? Por el contexto. No es lo mismo que diga he was in love, enamorado, with his friend. I see. What time? He was sick. Deme complemento con what time. He was sick. Tomorrow, in the morning. Okay, he was sick. In the morning. Esa era en la mañana. Él estuvo enfermo en la mañana, ahorita, ¿no? A las 8 de la mañana él estaba enfermo. Okay, I know this is not easy, guys, but I'm trying to give you the key. He was sick. Para where? He was in his house. Vaya, lo primero que salga, in his house. So that's the thing, guys. No vamos a inventar el agua helada ahora. Sé que falta vocabulario, pero esto, pregúntense, cuando lleguen al complemento, saquen cualquiera de esas. Let's do one more exercise and let's do it in past. Subject. Ah, no, ya me la habían dado. You didn't buy a blouse. Okay. So, you didn't buy a blouse. Esa es la que me dieron. Vamos a usarla con todo. You didn't buy a blouse. Tell me more information. You didn't buy a blouse because... So estamos ocupando why, no? You didn't buy a blouse because he lost his last blouse. Ah, no, sería de Chiverta, Chiverta. You didn't buy a blouse you. Because? Ah, you, because
Because morning. Everybody, okay, ya salió el pisto. ¿Qué podemos decir con el pisto? How do you say, no compraste una blusa porque no tenías pisto? Because you didn't have money. Okay, you didn't have money. Y no es algo que hayan pensado. Now let's do it with when. You didn't buy a blouse? That's Friday. Two days ago. Or 2 days ago. So no tiene que, con que tenga sentido, no va a afecta. Lo primero que caiga. Okay, you didn't buy a blouse. What time? Give me a specific time. Yesterday. At 6 p.m. At 6 p.m. Teacher, pero eso no tiene sentido. Ahorita quieren practicar, porque si se le quiere buscar sentido, se le busca. You didn't buy a blouse at 6 p.m. You bought it. Si quieren, you bought it at 5. Como no la compraste a las 6, la compraste a las 5. Pero eso ya si quieren meter en, you know, más. You bought it. Okay. You didn't buy a blouse. Now tell me where. You didn't have blouse in Multiplaza. At Multiplaza. At Multiplaza. Okay. Okay. So if you notice, guys, espero que hayan ido copiando. Ocupé la misma estructura. So, paso número uno, no se compliquen tanto. Ocupen la estructura, el primer verbo que les salga, el primer where, y luego en el, al momento de llegar al complemento, ocupen las WH. Y cualquiera, no sé, la primera que les salga. Pero eso sí, los necesito a todos practicando. Y por Dios, no solo quiero a Fernando diciéndome las cosas. ¿Okay? Los necesito más activos y participativos en su aprendizaje. Si van a decir un, disculpe por lo que voy a decir, pero si van a decir una abusada, díganla, que para eso estamos, ¿no? Si no intentan, no van a saber qué es lo que tienen que mejorar, pero please, porfa, please, más activos, señores, y si no tienen vocabulario, pues vénganse a la clase preparadas, con una página en línea, saquen su vocabulario para próximas clases haciendo eso, expresiones de when, expresiones de where, etc. So, prepare yourself. I'm going to give you about, le voy a dar 15 minutes. Quiero que me traigan la mayor cantidad de gente que puedan con un buen complemento. Luego les vamos a discutir y después van a hacer una conversación. Okay? Go for it, guys. You can do it. I'm sure you can do it. Go, go. Teacher. Mm-hmm. Entonces, a lo que yo le voy a mandar ahorita, ¿qué me le va a faltar? Porque como no entendí, no es que no entendí, sí lo entiendo, pero solo confírmeme, porfa. Porque esto es lo que acabo de hacer en donde estuvimos reunidos. Ya se lo pasé. Así me ubico. Ay, señor, ¿dónde está esta cosa? Ok, síguele dando. Síguele dando. A eso que tiene, síguele dando. Ok. The more, the better. Mientras más, mejor. Saúl, Debra, did you get the invite? Nadie llegó. Okay, no worries. Let me send it again. Give me a second. Solo avíseme si le salió. No lo acepte, por favor. ¿Le salió? Sí. Ok, go ahead and accept it, please. José Saúl, did you get the invite? Repeat, please. She didn't attend class. Yes. No. Sí. Yes. Okay. Now, great. Now the compliment. A esa misma. Sí, está bien. Porque no tenía señal. Porque no tenía internet. Yeah, está okay. Bien. Very good. How do you say?
Because. Quiero agregarle por qué no asistió a clase, Devon. Because I didn't have internet. Porque se durmió. He fell asleep. So how do you say that? Porque se durmió, porque no tenía internet. Mejor porque no tenía internet. Okay, how do you say that? Hagámoslo. Just didn't. Class because I didn't have internet. ¿Usted o ella? Ella. Okay. Sí. Didn't. Quiero escuchar. Okay. Ahí se las pongo para que tengan una idea. Okay, thank you, teacher. Thank you. Va, ¿qué otra? I was a good student. Yes, great job. I was in the negative. Parece que también estamos en negativo. Okay. Good sentence. Sería I didn't. I didn't good student. Almost there. El pasado de was sería wasn't. Okay. Wasn't. Mm-hmm. I wasn't a good student. Great example. Mm-hmm. Okay. Good sentence. All right, you see, big difference. Keep it up, guys. The more you practice, the better. Yeah. Was left. Y como dijo, ¿qué le pasó al bus? Ella no fue a trabajar porque se quedó el autobús. Pero el bus. Go to work because the bus. The bus. Ajá, es que left es que la dejó, ¿verdad? Uh-huh. Pero sería que se arruinó el bus, sería. No sé, teacher. Broke down. No work. Because the bus broke down. Broke down. All right. So what is the first? Entonces, vaya. Y lo otro de llegó tarde. Llegó tarde. ¿Cuál otro que llegó tarde? Llegó tarde al trabajo. Llegó tarde al trabajo. Porque lo dejó el bus. Ella llegó tarde al trabajo. Sí. Vale. No. Él llegó tarde al trabajo porque. Va en inglés. El bus. Sí. Porque encontró trabazón, sería. Ajá, por ejemplo. Encontró tráfico. Está muy bien. Sería. Guys, sorry to interrupt. Hola. Está perfecto. Pero siguen tratando de salir de un solo con todas las oraciones. Si a ustedes les favorece. Right, the late for work. Si a ustedes les favorece eso, go ahead, está bien. Pero a veces es bien difícil pegarle a todo lo que se quiere decir en español porque las traducciones no son literales. ¿Ok? So, if it's okay with you, go ahead. If not, you know, step by step. Lo primero que le salga para hacer más producción y enfrentarse a más incógnitas. Okay? So, se los dejo a su criterio. Okay. All right, keep it up. Ustedes decían, no se agaño. Si así está bien por ustedes, go ahead. Yo puse, I went to La Costa del Sol Beach.
I went to la costa del Sol Beach. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. I went to go la costa del Sol Beach. Mm-hmm. I went to. Vaya a preguntarle al teacher, ahí está. Teacher José Antonio le tiene una pregunta ahí. Ajá. Teacher, sería, yo fui a la Costa del Sol. Ok. Last weekend. I went to go a la Costa del Sol last weekend. I went to, because went is the past of go. So no puedes tener un verbo en pasado y el otro en base. Solo es uno. So I went to la Costa del Sol last weekend. Mm-hmm. Mm-hmm. Now, remember that we are working with negative statements. So, how do you say, yo no fui a la Costa del Sol la semana pasada? I didn't go. Uh-huh. I didn't go. Okay. So, sería, I didn't go to la Costa del Sol. Last week. Last week. What did you eat? What did you eat? What did you eat? Uh-huh. What did you eat? In the beach. Muy buena pregunta. ¿Cómo la hacemos negativa? Yo no comí tal cosa en la playa. I didn't eat. Mm-hmm. I didn't eat what? I didn't eat fish. Good. Yeah. I didn't eat fish at the beach. I didn't eat fish in the beach. Uh-huh. Tasty? Fish. Fish. Good. Good job. Mm-hmm. Este José Antonio nos abandonaba. Is the internet. All right, keep it up. Okay. Bueno. So yesterday they didn't travel to Spain, pero era al final yesterday, ¿verdad? O sea, yesterday va al final, pero... Sí se puede al principio, pero no sé si te lo expliqué en la sesión. Sí, 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 por eso me recuerdo que lo mejor siempre es ponerlo al final. When didn't they travel to Spain sería, ¿verdad? Ajá, es... Keep it in negative. Las preguntas las vamos a ver mañana. We're going to work with questions tomorrow. Y las preguntas negativas, you know. Ok, entonces ¿o no? Entonces no tenemos que hacer las preguntas con la WH en negativo. No, acuérdense que esas WH. Ay, con razón, nos estamos quebrando la cabeza. Pues sí, esas WH son para que... Ok, entonces, where did they go? We didn't hear... Vaya, so esas WH guys son para que ustedes busquen el complemento. Uh-huh. Ok. Eso es todo, para que se hagan la pregunta ustedes mismos. When, ¿qué puedo decir con when? Right? So, show me what you got so far, please. Ay, qué corra todo esto. Ok, entonces. Entonces, solo las negativas con. When they going on travel in España. She entonces podemos poner when were they going on travel on España. Mm-hmm. Travel no. No, no, eso todavía no, eso todavía no. Ah, vaya, entonces cuando se pregunta, dijo que no, la doble discusión no, ni solo sigamos con negativos, con simple pass y pasos de negativo. Ajá, exactly, that's it. For this sentence, for example, they didn't travel to Spain, póngale when. Last August, en agosto pasado, last year, they didn't travel to Spain, póngale what time, at 6 a.m., No viajaron a España a las 6. Okay? Mm-hmm. They didn't travel to Spain. Ya no le pueden poner where porque ya está Spain. Yeah. Mm-hmm. O se puede. They didn't travel to Spain from San Salvador International Airport.
O sea, esas WH son para que a una oración le pongan el complemento. O sea, per. Nosotros sacamos la negativa y quiere que le pongamos la WH, entonces. No. Ah, Sandra. O solo es por... Espérame, borremos cassette, teacher. Vaya. Pausa. Ya hicimos las oraciones en negativo. Fernando, pausa. Sandra, explíquele. No, vamos a hacer las oraciones de acuerdo al ejemplo que el teacher puso, pero nosotros vamos a utilizar WH, what, when, tomando como base what, more information, when, time, why, reason, how, the way, who, people, para poder poner las oraciones. Para poder ponerle el complemento. El complemento, perdón. Exactamente. Uh-huh. Ya entendí. No hay una necesidad de hacer la pregunta, sino que solo nos vamos a preguntar nosotros solo para agregar el complemento a la oración que estamos dando en negativo. Ajá. Exactamente. Uh-huh. Entonces, armar la pregunta escrita. Ya entendí. Ya me estaba viendo. Es una base en cómo ustedes pueden sacar el complemento, porque es lo que le cuesta. Ya lo entendí. Ok, démosle. Mira. Okay. Coffee. He didn't drink, perdón, so he didn't drink coffee. She didn't eat fish. Is? She didn't eat fish. No los escucho. No los escucho. Hay interferencia. ¿Será yo? Ajá, buenas, eso era. No sé. Sí. Ah, no, el teléfono. Ya. Se escucha. No, es un como televisor. Permítame. All right. So in the meantime, with that sentence you have, she didn't eat fish, what is the complement for that? O sea, está bien fish, pero un poquito más de complemento. She didn't eat fish. Uh-huh. Y ahí es donde entran las WH. Si quieren decir cuándo, pues díganle yesterday. Si quieren decir a qué hora, at noon, al mediodía. Como tenemos que agregarle más. Yes. O sea, está bueno. She didn't eat fish, porque es necesario. Pero quiero que den un paso más allá. Nos queda un minuto. Quiero que den ese paso. Ya, para todo lo que resta. In the street. Está bien. She didn't eat fish in the street. Tú estás diciendo where, dónde, ¿verdad? Si queremos decir otra cosa, ¿cuándo? ¿She didn't eat fish? Mm-hmm. ¿Qué le podemos meter? Yesterday. Yesterday, muy bien. Last night. ¿Puedo decir what time? Mm-hmm. ¿She didn't eat fish? Specific time. The 8 p.m. At 8 p.m., mm-hmm. Muy bien, a eso. Mm-hmm. Llevarlos a que den más. Mm-hmm. Okay. Okay. She didn't study yesterday at home. Great, that's what I'm talking about. Good job. Good. She wasn't in the dinner last night. In the dinner, she wasn't here for dinner. I see. She wasn't here for dinner. All right, guys, welcome everybody. Okay. So I need you to give me examples with the past of be and simple past, okay? I need a volunteer, please.
Me? Okay, Ana María. One and one. Okay. I wasn't tired. I didn't buy my lunch. You weren't sick. You didn't buy the medicines. Okay, great job. Thank you very much. William? Uno y uno. Oh, okay. I wasn't a student. I bought shoes last weekend. Okay, I bought shoes last weekend. And how do you say that in negative? I didn't buy shoes last weekend. Muy bien, me gustó ese complemento. I like the compliment last weekend, which is when. Very good. Rina, los que me dijo usted anteriormente, I like them. Share them, please. Compártelos. You are on mute. Sorry. No worries. She studied yesterday at home. She did not study yesterday at home. Very good. So as you can say, she didn't study. Me dijo cuando, yesterday, y me dijo dónde, at home. Eso es lo que quiero fomentar con las WH. No que hagan preguntas, sino que las ocupen ustedes como base para saber qué poner en el complemento. Quiero poner dónde, quiero poner a qué hora, quiero poner cómo, etc. Good job, Rina. Sabrina. You are on mute. Okay. I didn't play soccer last weekend. I wasn't in my house last night. I wasn't. Muy bien. No estaba en mi casa. Sí se puede decir I wasn't in my house, pero tú puedes decir I wasn't home. I wasn't home last night. Okay. I wasn't home last night. Uh-huh, correct. Daisy, thank you. Sorina. Okay. She wasn't in the office in that moment. Okay, great. When wasn't John and the museum? John no estuvo en el museo. Yes. Uh-huh. John. Me voy a matar. ¡Wii! Espérate, William, wait. Hay que venir a William. No, repítame nuevamente la pregunta. ¿Qué quiere que haga? Deme su ejemplo de wasn't, que estaba muy bien. Wasn't, ok. Yo dije esto. When wasn't John at the museum? Ok. I like it. Ahí usted está ocupando when wasn't John. Cuando no estaba el John en el museo. Right? Y usted tiene que decir John no estaba en el museo. What is the subject? John. Negative. Wasn't. Complement. At the museum. There you go. John wasn't at the museum. Ah, okay. John wasn't at the museum. Museum. There you go. Y con la M, acuérdese. Museum. Museum. There you go. Okay. So, guys, do you have any questions on this? ¿Tienen alguna pregunta? Ajá. Ya veo que no están metiendo tantos verbos. Antes me metían, por ejemplo, eat y was en el mismo. Ya no lo están haciendo. Very good. Eso lo vamos a ver más adelante. Sí se puede, pero hay otra manera de hacerlo. Es el past continuous. So, this is what teacher. Ajá. Entonces, si digo esta oración, estaría correcta. They didn't travel to Spain because they didn't buy the tickets in the agency last week. Yeah, that's a perfect example. Perfect annoying example. Mm-hmm. Okay. Alrighty, guys. So, this is what we're going to do right now. So, repeat after me, please. You are a company's agent. You are a company's agent. And are calling all customers to check that everything was explained or provided to them.
You are a customer. So you tell the agent how your level of satisfaction is and everything they didn't do. Okay, so what you're gonna do is this. Hey, good morning. I'm Alejandro from Ingles Corporativo. Am I speaking to Sandra? Good morning. Yes, she's speaking. The reason of this call is to know the level of satisfaction you have with the last product you bought with us. Oh, the product is fine, but the agent didn't give me the receipt. La gente no me dio el ticket. The agent wasn't polite. La gente no fue amable. So prácticamente le van a poner el dedo a la gente. Todo lo que no hizo. Mm, se hace una llamada de servicio al cliente. Exacto, exacto. Está llamando para ver cómo se siente su nivel de satisfacción. Y usted... yo pensé que llamada incógnita, que no es incógnita. Ajá, como por ejemplo ahora en la tarde me estaba echando una siestecita porque me dolía la cabeza, ¿verdad? Y me levanté y hablaron de una compañía que solo le dije bien amablemente, no gracias. ¿Ok? So that's exactly what you're gonna do, pero ustedes no les cuelguen. ¿Ok? Así que ahí se despachan con todo lo que la gente o el servicio al cliente no hizo. Desquítense por ese mal servicio. ¿Ok? Any questions? No. No. Seguro que después a los 5 minutos que yo llego me dicen no entendí. ¿Qué página del libro es, teacher? Perdón. 32. Let me send this to you. I'm going to send a screenshot of this. Uno va a ser el agente llamando y el otro el cliente simplemente le va a decir el agente no hizo tal cosa, el agente no fue de tal manera. Okay? Go for it. This is a conversation. Make sure it's no more than 2-minute conversation. Y no sea más de 2 minutos la conversación. Go for it. Ya les mando el screenshot. Hello. Esta es una conversación de dos. La hagámosla y la practicamos. Uh-huh. Yo lo tengo. Y cambiamos. Yo no tengo el libro impreso, niño. Pero ya está en WhatsApp. Uh-huh. Voy a compartir el libro si quieren. Espérame. Si es que lo que pasa es que es, no estoy yendo a la oficina y ya lo dije, entonces. Come on, go for it, guys. Ahí está, funny. Ya. Ya me lo pasé para el otro teléfono. Listo, ¿quién va a ser? Ok. No tengo esa parte. ¿No? Okay. Yeah. Teacher, estamos queriendo compartir la conversación, pero no me vamos a abrir. One of you can have it on the phone, you know. Okay. Ya. Okay. Good morning. I am Evania from the. Bye. Okay. Good morning, I am from. Puede ser. Good morning, yes, she is speaking. Luego seguiría René Alfonso, ¿verdad? Ajá, pero ahí son. O lo quiero.
Wow. El level, ¿verdad? Que eso lo vamos a practicarlo, ¿verdad? Yes, sir. But real okay. Quick, the things that the agent didn't do. Yeah, okay. Okay. The reason is because you should know the level of satisfaction that you have with the last product you bought with us. Miren, ahí tú me contestas. Okay, the product is fine, but. Uh-huh. Ahí es lo que tenemos que agregar. Uh-huh. Uh-huh. So, try to remember bad situations with customer service. Okay, o situaciones que les pasó, digamos que, no sé, no me llevaron la comida. No, o sea, no me llevaron la comida a tiempo, no me mencionó que había una cancelación, ¿entienden? Cositas así. Para que ocupen. Cancelación, no, teacher. No, literalmente ahí sí, no me mencionó que había cancellation fee, se llama. Perdón, yo no lo dije bien. Como un penalty o un precio a pagar por cancelar. Mm-hmm. He didn't tell me about the cancellation fee, por ejemplo. Sí. So, quéjense, guys, come on. Okay. All right. Good morning, yes, I am speaking. The reason for my call es para darle a conocer nuestros productos de servicios de diversión, sería. Para, acuérdense que, señores, van a preguntar así, literalmente, ¿qué es lo que la gente no hizo? No es para promover. Ajá, es algo. Entonces, Es que nosotros vendemos servicios así como de la gente que llega a llorar a los velorios, todo eso. Cuando no tiene quien le llore, nos mandamos ahí. También, ahí hablamos para que me den trabajo, un par de horas extras no me estarían mal. Pero no es eso lo que tenemos que hacer, guys. Remember. Lo que preguntaría es que qué no hizo la persona. Ajá, sigan eso, sigan el script y después digan, se los digo en español para que ahí vean ustedes cómo lo hacen en inglés. La gente no me dijo de los impuestos. La gente no fue amable, la gente no me dio bolsa, no me llevó la comida a tiempo, o sea, cualquier cosa en negativo. Eso sería en the reason. Ajá, en the reason. The reason of the call for the... dice, ok, the product sería el error B, ¿verdad? La última. Yeah. The agency. The one on the right, el que está a la derecha. Ahí sale el template. Vale, para mientras vamos a tomar asistencia, tengo un minuto para seguir. Because I really need to take attendance right now. And they're gone. Okay. José Saúl, everything okay? Okay. All right. So we're going to go back to the main room in about 30 seconds. Por motivos de auditoría, me quedo hasta que se termine el tiempo, ya que si me salgo, se reinicia el cronómetro para que la gente salga a los breakout rooms. Right, guys, let's take the last attendance of the night. Alba Noemí Cortés González. Present. Ana María Chacón de García. Present. Carla Ivania Cabrera Serrano. Present. Claudia Lizette Canales de Enríquez. Not present. Débora Raquel Soto Martínez. Present. Daisy Marcela Rosales Canjura. Present. Fernando Ernesto Cosme Morales. Present. Héctor Eduardo López Varela. Present. José Antonio Cubías Hernández. Present. José Saúl González Roque. Present. Carla Yanet Amaya Herrera. Lanet, no, present. Catherine Melissa Susana Campos. Present. Mariana Carolina Cisneros Reyes. No, present.
Miguel Ángel Paz Landa Verde. Not present. Miren Carolina Mozo Valdés. Present. Don Alfonso Madrid Escalante. Present. Reina Marisabel Álvarez de Chávez. Present. Saberna Mabel Latín Castro. Present. Sandra Elizabeth Osorto Romero. Present. William Alexander Ramírez Flores. Present. All right, very good, guys. I need one group that thinks you did it correctly. Un grupo que piensa que ya lo hizo y bien. So you can show me. Me. Coger Ana María. Fernando. Okay. Good morning. I am Ana María from Estilo Shoes Store. I am speaking to Fernando. Pero que no tengo la conversación a la mano. Ya tengo la captura. Vaya, hoy sí. Good morning. Yes, he is speaking. The reason of this call is to know the level of satisfaction that you have with the last product you bought with use. Okay, the product is fine, but he didn't say me about the warranty, and the size wasn't correct. Okay, my apologies for that. What size do you need? I ordered size 8. Size 8. And good. And you sent to me that's size exactly 9. What I needed. Here, I like it. He didn't say, it's going to be, he didn't tell me. He didn't tell me, okay. Uh-huh. But that's exactly what I want, guys. For you to say, he didn't do this, or she didn't do tal cosa. He wasn't, or the size wasn't the correct. So, quiero que se quejen, okay? I'm going to give you, we don't have much time. So, wrap it up. Completenla, Fernando and Ana María. Okay. Right now. Finish it. Okay. What size did you need? Yes. I ordered size 8 and you sent to me size 9. You sent me? Send me. Mm-hmm. Size 9. Size 9, okay. And what ¿qué color necesita? What's the color did you need? The color was fine. The color was correct for me, but I ¿cómo se dice? No, you sent to me incorrect size. I need the correct size. Okay, we send and the size you need tomorrow. Very good. She's talking about tomorrow, guys. What can we use to say se lo vamos a mandar mañana? How can we say that? We're gonna send to you tomorrow. We are going to send it tomorrow. We are gonna. Siempre se me olvida el B cuando le doy a mí. Yo tengo ese problema. Siempre que yo les pongo a hacer algo, traten de meter la estructura, pero no se olviden que pueden meter cualquier otra estructura mientras tenga sentido a lo que quieren decir. Okay? Good. I liked it. So let's go with Carla, Reina, and Sabrina. Go for it. Okay. Empiezo yo. ¿Alguien puede compartir la conversación que no la tengo? Sure, let me do it for you. Okay. Here it is. Okay. Good morning. I am Sabrina from Ascend Estrellas Company. Am I speaking to Rina? Good morning. Yes. Yes, speaking. The reason of this call is to know the level of satisfaction that you have with the last product you bought with us.
Okay. The product is very nice, but I was not satisfied. Aha, good. I was not satisfied. Good. Okay. Can you tell me why not? I expected it were blank world. Dígame algo negativo. What was the product? O sea, lo que quise decir que esperaba que me licuara bien. Es una licuadora. Blender doesn't work. I expect el good blender well. Ajá, o sea, yo esperaba que me licuara bien. How do you say no la lava la lavadora? La lavadora no funcionó. The blender didn't work. The blender didn't work. Okay. The blender didn't work. Ah, okay. Entonces. Entonces, terminamos, teacher. No la terminamos. That's fine. I know the time was short. So, está bueno. Con todas estas situaciones, péguense en la muchachita. Okay? Pero la próxima, levántense, que todos aprendan. So, you can say the blender didn't work. Estaba dañada. Come on, tell me that. Reina, Carla, and Sabrina. Estaba dañada. Mm-hmm. Google it. How do you say está? Solo ellas. Estaba dañada. It was damaged. It was damaged. Muy bien. Damaged. Ahí está su cuota de didn't y de was. Aunque está en afirmativo. Okay. Good. Next group is going to be Alba, Miriam, and René. What do you have? Good morning. I am René Madrid from Cochinito Restaurant. I am speaking to Miriam. Good morning. Yes, she is speaking. The reason of this call is to know the level of satisfaction that you have with the last product you bought used. Okay. The product is fine, but you didn't the incompletion order. Yes. And you went to change your order? Are you going to change the order? Good. Incomplete order because a drink is missing. Okay, a drink is missing. Good. Oh, sorry, excuse me, but we will give you the correct order. Please. Okay. We will give you the correct order. The correct order. No, a cancellation fee order. Okay. Sorry. Okay, regalamos otra orden en la próxima. Okay, it's fine. I know you're doing your best, guys. It's okay. Good. Now, a couple of things here that I can help you with. The first one, you can say, no completaste la orden. How do you say that? The order wasn't complete. Either or. Uh-huh. Ustedes no completaron la orden. Pero el sujeto es you, porque le estoy echando la culpa a ellos. You didn't complete the order.
ustedes no me mandaron la bebida. How do you say that? You didn't send me a drink. You didn't send me a drink. Y si yo les quiero decir que la orden, por eso es it, ¿verdad? La orden no estaba completa. The order wasn't complete. The order wasn't complete. So, pueden decir, ustedes no completaron la orden, o pueden decir, the order wasn't complete. Prácticamente el reclamo es el mismo. Okay? So, good guys, I like it. I liked it. I liked it a lot. Next one we go with, we're almost done, with Deborah, Hector, and Saul, and Daisy, Jose, and William, get ready, because you're next. Este, Débora, si gusta empiece usted, yo le sigo ahí. Okay, hello, I called you from the Cocolito diversion. We want to know how was the service. About the people we sent to the house, to your house on weekend. Mm-hmm. Okay. The clothes, hello, the clothes mm-hmm. who sent my did not cry when to ask me. The child and me extra tear and he left early, the price was high. Okay, he left early, se fue temprano, the price was high. Good, good, I like that. And the negatives? How do you say el payaso, clown, repeat after me, clown. Clown, clown. El payaso no era divertido, o no fue divertido. The clown was funny. Wasn't funny. Ajá, the clown wasn't funny. Ahí pueden meter el CD. ¿Qué le podemos decir a un payaso que no hizo? Ah, el payaso no nos hizo reír. The clown wasn't funny. Ajá, pueden decir it wasn't funny, or the clown didn't make us laugh. The clown didn't make us laugh. So good job, I like it. Nos faltó un poquito de lo negativo, pero ahí estoy tratando de darles cositas, así de lo suyo. And the last one, last group, William, Daisy, Jose. Okay, good morning. I am Daisy from Samsung Company. I am speaking to William and ¿dónde estás? José. Good morning. He's speaking. The reason of this call is to know the level of satisfaction that you have with the last product you bought, we use. With us. Okay. The product is fine, but the battery was new. The box was open. I didn't get the gift that they promised me. I didn't get the gift that they promised me. Nice. The gift that they promised. Uh-huh. Okay. Sorry, we will give you a super discount and your next bill. Okay. All righty, guys. So, good. You know, a little step, como en Colombia la Luna, ¿verdad? A small step. Me acuerdo cómo dijeron, pero small step for the man, a big step for mankind, algo así.
So good job. Little by little, you're going to be practicing. Tomorrow, we're going to work with questions, okay? So thank you very much, guys. Have yourself a good night, and I'll see you tomorrow. Get out of here. I'll stay with Daisy. Have a good one. Thank you, teacher. See you tomorrow. Everybody clicking the red button. Okay. Okay. All righty. Tell me, Daisy. ¿Cómo le puedo ayudar? Le voy a decir algunas que he estado investigando para ver si están bien la estructura. Estoy acostumbrada a hacerlos así como en afirmativa, negativa, interrogativa y la respuesta corta, ¿verdad? Muy bien. Entonces, la primera que tengo es I was tired, que es en afirmativa. Le escribo, ¿no? No, no, it's fine. The okay. Pronunciation, como que va a ser taller. Tired. Tired. Y termina tired. Termina el ND, okay. Tired. Okay, I was tired. Uh-huh. En negativa, I wasn't tired. Good. Okay. En interrogativa, was I tired? Tired. ¿Cómo es? Tired. Y la respuesta corta, yes, I was. Yeah, very good. Sí. Yes, I was, or no? No, I was. Sent. No, I wasn't. Y con el were, con el you were happy, como en afirmativa. You weren't sad. Es que a mí me cuesta la así como la simplificarla. Uh-huh. Casi siempre las escribo were not. Pero me cuesta. You weren't sad. Sí, está bien. No sé si quería pasarse de happy a sad, porque eso no importa, ¿verdad? Pero está bien. Ajá. So you were happy, you weren't sad. You were happy, you weren't happy. Ajá. Yeah. Okay. Were you happy? Uh-huh. Y yes, you were. And yes, no, you were. O yes, you weren't. ¿Cómo sería? Yes. O sea, yo no estoy feliz. Ajá. Ok. So, acuérdate. No, you were. Lo que pasa es que está preguntando con you. Uh-huh. Entonces, tiene que contestar con I, si me pregunta a mí, o we, si somos varios. Ok. Right? Entonces sería, were you happy? Yes, I was. Yes, I was. Uh-huh. No, I wasn't. Sí, me está preguntando a mí. Pero digamos que tengo a... No sé qué es esa la muñeca que tenía, pero bueno. Digamos que tengo a alguien acá. Yo le voy a decir, yes, we were. Porque somos ambos. Aquí lo estoy abrazando a Mechero. No, we weren't. Okay. Yes, we were. Con el his, anoté que el was. Sí. Sí, correcto. Okay. He was ready. Uh-huh. Yep. En negative, she wasn't ready. Good. En interrogativa, was it ready? Okay. Déjeme ver si se entendí bien. En el primero ocupó he, en el segundo ocupó she y en el tercero ocupó it. Yes. Ah, está excelente. Excelente. Okay. Uh-huh. Y la respuesta es la interrogativa, la que pronuncié. Uh-huh. No, it was not. Muy bien. No, it was not. Uh-huh. Vaya, de ahí con el... Me está costando como saber con cuál verb was, con cuál verb were, siempre me... Eso, todavía siento que me cuesta porque es casi parecido a lo del do, ¿verdad? El do y el que el do y el do.
Ajá, entonces todavía me cuesta, intento relacionarlos, pero siempre los confundo, porque eso de la primera y la segunda persona y la tercera persona es un conflicto en mi cabeza. Entonces, estoy tratando. Pero el we lo puse que va con el where, para, con la we were friends. Vamos acá. I, he, she, it. And where it's going to be with you, we, they. Así van a ir. Vayan, esto es, y lo que yo les recomiendo es, por ejemplo, con el I, acuérdese, yo estaba tal cosa, hable de usted. So, de verdad, tómese usted como ejemplo. Prácticamente el complemento del to be, se acuerda que usted puede decir I am in El Salvador, I am happy, puede ocupar lugares, puede ocupar profesiones, puede ocupar adjetivos, feliz, triste, alto, bajo, etc. Es lo mismo con el was, solo que en pasado, ¿verdad? Entonces usted puede decir, escribir acerca de usted, para he, she, it, puede hacer como biografías de digamos, no sé, Thomas Alva Edison, he was, bla, 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 y empiece como a sacar detallitos de él, o busque las biografías en inglés. Y ahí usted váyale como subrayando, o vaya solo tratando, si no puede crear, trate de nada más identificarlo, para que vaya trabajando sobre la tercera persona con el he was y she was. O sea, prácticamente solo como sustituir el to be, ¿verdad? O sea, sí. Yo era, yo estaba, solamente sí. Que en pasado. Y solamente, es básicamente eso, porque es lo que más o menos he entendido, porque ayer sí me estuvo fallando el internet, pero sí estaba escuchando de que tengo que, sí, porque fue una de las cosas que estábamos haciendo con William en la oraciones, que yo puse en una oración... Y él me dijo de que estaba mala y él me ayudó a arreglarla. Hello, where did you go weekend? Pero él me dijo de que tenía que poner last weekend. Yep. Entonces, como que toda la oración, literal, todo completo, tiene que ir en pasado, todo. Sí, no. Sí, no. Lo que sí tiene que acompañar el tiempo del que usted está hablando es el complemento. ¿Ok? Si usted ya tiene su oración de si en pasado, porque usted está muy bien. I was happy. I am happy. Pasado, I was happy. Para que usted, para cerrar esto, quiero cerrar esto antes de pasarme al otro tema. Ok. Exactamente el to be. Si usted maneja el to be, páselo al the past of be. Okay. Okay. En vez de he is, he was. She he is, was. She was. Haga ejercicios de esos. Y con lo que me dice del complemento, tiene que acompañar el complemento del tiempo. Son frases. Por ejemplo, si está hablando de pasado, puede ocupar yesterday. Creo que ya les di esas. Yesterday, 2 days ago. Si está hablando de futuro, va a ocupar tomorrow, in 2 weeks, en 2 semanas. Entonces, no es que toda la oración vaya, sino que el complemento tiene que acompañar el tiempo que usted esté ocupando. Ok. Voy a hacer más oraciones y se las voy a mandar para las que haga. Voy a tratar de hacerlas cortas, no tan largas, porque ahí es donde un poco me cuesta, cuando de repente voy a hacer como un poco más, no en así como... I am happy, tampoco tan corta, ¿verdad? Pero un pequeño complemento, para no confundirme. Lo que sí quería preguntarle era cuando usted dijo de que a veces utilizamos como dos verbos en el mismo, y ahí es donde yo me... Ajá, es que varios, por ejemplo, habían, no me acuerdo del verbo, pero I am read, por ejemplo. Entonces, I am read, eso lo vamos a ocupar más adelante, ya que tenemos dos verbos. Es como que yo soy Leo, pero no le doy el signo. Como que yo soy comer. Yo soy como. ¿Entiendes? Entonces, no pueden ir dos verbos. El to be se ocupa literalmente para el ser, estar, parecer. Yo soy, yo estoy.
y para todo lo demás va a ocupar el verbo que corresponde. Por ejemplo, I ate, yo comí, I slept, yo dormí. Eso es lo que quería separar, que estaban metiendo al ambos ser en pasado, estaban metiendo el to be como que fuera con otro verbo, y eso es lo que no va. O ocupamos el to be, o ocupamos todos los demás verbos. Es como lo que les mencioné de las vocales, ¿se acuerdan? A, E, I, O, U. ¿Cuáles son las consonantes? Todas las demás. Ajá, the rest. Entonces el to be es este grupito chiquito. Todos los demás verbos, otra categoría. Ok. Sí, entendí bastante con el ejemplo de esa, de la unión de am y el read. Es que el am me cuesta verlo como un verbo. O sea, lo veo como es lo que a uno le enseñan desde un principio, ¿verdad? Lo veo como que sí debería de ir así. Realmente yo así lo hacía, como se lo acaba de escribir. Y esa la vamos a ver más adelante. Ese ya es el pasado continuo. No la quiero confundir, solo se lo menciono. Por ejemplo, I was reading, yo estaba leyendo. Entonces ya en esa estructura el to be ya no va a ser verbo, va a ser auxiliar, va a estar ahí nada más apoyando al otro verbo. She was studying. Ella estaba estudiando, muy bien. Entonces ese estaba ya funciona como auxiliar, no como ahorita que lo ocupamos como verbo principal. Vaya, teacher, gracias. A usted, ánimo, sígale metiendo y cualquier cosa me escribe. Oye, me tardo en contestar. Thank you very much, Stacy. Have yourself a great night. Take care. Thank you.